Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. En ese cuarto puedes pasar para grabar como un video musical, entonces está padre la idea. Nos encontramos dentro de lo que es el Coliseum de los Jungles. Vamos a disfrutar este lugar, no está tan grande como pensé, lo cual es mucho mejor porque no tengo tan lugar estar cerca, pero se va a ver bastante bien y voy a poder grabar y llevar esto a ustedes. Realmente me encuentro muy muy feliz porque es lo más cercano que estoy a uno de mis sueños, que es ir a un juego de estrellas de la NBA. Realmente me encuentro muy feliz. Espero próximos años tener la oportunidad de venir realmente al juego de estrellas, pero ahorita es wow, es lo más cercano y me siento muy alegre. Les muestro. Realmente me encuentro muy muy feliz y vean, ya podemos ver algunas celebridades aquí calentando. De este lado se me acaba de perder Bad Bunny. Por ahí está el güey. Ahí está. Este güey de ahí, ese es Bad Bunny. Ahí están otros. Y busquemos al otro. Este chaparrito enanito, no sé de Game of Thrones o de dónde sea, pero va a estar cómico eso. De este lado, en este equipo, se supone que está el que juega como... Bueno, el que... Ahí está, él es el que va... Él es Luke Cage, exactamente. Ese mero. Acaba de entrar Mickey Mouse, ¿por qué razón? No lo sé, pero... Ahí lo podemos ver, a Mickey Mouse. Definitivamente es mi día, no mames. Porque no hay tanta gente, nos pudieron bajar a otra sección más abajo, vamos a ver más cerca, ¿no? Soy muy feliz. Realmente soy muy feliz. Estoy a nada de la pista. O sea, wow. Wow. De Atlanta, la presentación de los artistas, de las celebridades. Wow. Aquí podemos ver a Matt Bonilla con su sombrerito. Realmente soy muy feliz porque aquí se va a hacer todo, o sea, esto que nos volvieron a acomodar, realmente me ahorré como $200 por cada boleto, está increíble, soy muy feliz. Y va a comenzar el juego, y va el chaparrito, ¡a huevo! ¡Buenísimo!
Primera canasta de juego de la noche. Ahorita en un tiempo fuera están los bailarines. Por $1,000, a ver si la mete de media cancha. Malísimo. Entra a la cancha, se ve medio panzón, como que se acaba de echar unos nachos que le cayeron mal. A ver qué tal, cómo juega, cómo reacciona. Ahí podemos verlo. Bad Bunny número 94, bailando, haciendo payasadas. Veamos qué tal juega. Esos son sus primeros minutos. A Michael Coulter. Ahí. Yeah. Tiene el balón. Y no juega mal el hombre, Bad Bunny mejor ni se mete. Dice, yo aquí afuera estoy bien, yo los veo. Yo camino, yo vine nada más a pasar lista. Es como cuando pues, no hiciste la tarea, si te haces güey, así como que... Bad Bunny se me hace como el güey que está en el equipo, que no hizo nada en el equipo, pero pusieron su nombre ahí. Entonces así, mira, así como que yo corro, le hago, me paro con los del equipo. ¿Tú qué hiciste? Yo imprimí. Ya está ahí. No me canso, no me esfuerzo. ¿Para qué? Si tengo los otros güeyes que hacen toda la chamba. Vemos a Mike Walter en tiros libres. Bien. Y en cesta. Bad Bunny se sigue haciendo güey. No sabe para qué lado irse. Tiene el balón y pues no. No lo armó. Pero bueno, para este compañero Bad Bunny, como que yo me quedo aquí porque me voy a cansar, mejor ya le voy de regreso. Es un poco chistoso verlo jugar este vez, pero ok. ¡Wow! Mira, él corre de un lado a otro nada más. Un poco más de la información de cada uno. Cuivo, que es el número 91 de los Grises, realmente juega bastante bien y él es el vocalista de Migos, del grupo de rap. Y también otra regla chistosa aquí es que atrás de la línea ahí de dice Rufle, si la meten atrás de esa línea cuenta 4 puntos, acaba de pasar y pues ya tenemos los primeros 4 puntos de la noche. Bad Bunny acaba de entrar y ya lo sacaron, o sea, lleva 2 minutos del reloj de que entró. Y como que dije, ya cumplí, ya jugué, hasta ahí. ¡Oh! ¡El chaparrito lo iba a meter! Alguien que se llama Tony Longhi, le están tomando fotos con él. No sé quién sea, pero pues, debe ser famoso. Sí, me siguió un poco más quién fue. Y fue... Ahí está John Dylan cantando ahorita un ratito. Y ahorita la persona que les acabo de mencionar es fue coach de los Bucaneros de Tampa, entonces por eso es famoso. Aquí lo podemos ver en tiros libres a Dr. Ross. Es famoso porque tiene un programa de televisión. Entonces es malo con ganas, pero bueno, la metió. Me cayó la boca, pero se hace lo que se puede. Y el señor creo que no encuentra dónde ponerse. Mejor se salió. Dijo, yo ya no juego, ya no supe dónde irme. Mejor me salgo. Pero el señor ha jugado más que Bad Bunny, definitivamente. Otro pequeño espectáculo en lo que tienen un breve descanso las habilidades. Porque si no, se infartan aquí. Se ve
Sí, Saltillo. Es más alto que el aro. Es divertido ver jugar a Bad Bunny porque como que está norteado, o sea, obviamente no es, no sé si haya jugado básquetbol o algo, pero sí está muy norteado, ¿no? Entonces como que me gusta ponerle, no, así como que piensa, así como que voy para allá, no, pero no. Yo, ¿qué hago aquí? Sí, ¿para qué chingados vine? Ya no vine a pasar lista. O sea, no sabe qué rollo. Mejor el chaparrito está jugando más. Pero sí, siempre que le da el balón, así como que se hace súper rápido de él, porque como que no, a mí no. El chaparrito es lo mejor. Mira, además vos dices, se aleja lo más posible del aro, así como que decir, no, yo no, así, bueno, ahí no, no, mejor no. Sí, yo no corro. Otro medio tiempo y otro espectáculo más. Pobre Bad Bunny, ya me lo dejaron aquí solito. La final, ya casi acaba el juego. Van 81-79, quedan 10 segundos en el marcador. Va muy parejo. Va perdiendo el equipo de Bad Bunny. Va ganando Luke Cage. Así lo vamos a diferenciar por sus equipos. Bad Bunny, pues ya lo pueden reconocer quién es. Pero puede ser que se empate o que se gane. Vamos a ver quién gana. De modo, ganó el equipo de Luke Cage. Nos encontramos en la área de cancha. Vamos a ver quién es el jugador más valioso. Se la rifó jugando. Y su equipo ganó, entonces sí. Encontramos en la cancha. Aquí podemos ver a Bad Bunny. Aquí está el buen Bad Bunny. La mayoría de latinos viene aquí para tomarse la foto con él. Aquí podemos ver a Michael. Luke Cage. Wow, realmente esto es una locura. Está increíble. Nos permitieron pasar a las canchas. Estuvo fenomenal. Bueno, vamos desde la cancha, me despido. Ya saben, no olviden seguirme a través de la red. Arroba Mafia en Twitter, Instagram y bajándome con Mafia en Facebook. Nos vemos en el siguiente. Bye.